Bueno, egunon guztioi eta mila esker lehenengoa Eusko Jaurlaritzari gonbidapenagatik eta eman didazuen aukera zuekin gaur egoteko. Cuando le escuchaba hace un momento a Jorge Arévalo, recordaba, y ahora que se ha ido un momento el consejero, lo que yo le contesté al consejero cuando me invitó a participar en este congreso. Le digo, oye, pero que no tengo yo ni idea de formación profesional. Digo, entonces, hoy cuando le escuchaba a Jorge, volví a recordar aquello. ¿Qué hago yo aquí, en un congreso de formación profesional, con todos los expertos que sois en formación profesional? Como el consejero, sabéis que no es de que se conforma con la primera respuesta y sigue insistiendo y es bastante insistente. Le conozco bien desde cuando era alcalde de Tolosa y consiguió, a base de insistencia, que alguna de las empresas nuevas que íbamos generando fueran a Tolosa, porque él preparó la infraestructura para aquello. Yo, efectivamente, pues seguía insistiendo y me decía, no, pero lo que quiero es que transmitas tu experiencia. Claro, ahí ya me pilló, soy bastante sensible a los argumentos. Y digo, hombre, si es por experiencia, pues son 41 años trabajando en una empresa, en la misma empresa, en una empresa vasca, una empresa guipuzcoana, en una empresa del Goierri guipuzcoano, que no es lo mismo, y que efectivamente, pues sí, es verdad, ya ha tenido, y es lo que hoy voy a tratar de compartir con vosotros, mi experiencia con la formación profesional, y ya lo aviso desde entrada, el corazón está con la Escuela del Goierri, la cabeza está con muchas, porque trabajamos con muchas, pero el corazón lo tenemos con la Escuela del Goierri, porque son una relación, como luego veréis, de muchos años. Y además, sí estoy convencido, y es que es una realidad, que yo no voy a decir, porque esté en un congreso de formación profesional, que gracias a la formación profesional, pero sin la formación profesional que hemos tenido, es imposible que hubiéramos estado donde estamos ahora. Realidades industriales que tenemos en países, que no voy a citar porque hay representantes de esos países hoy aquí, no pueden prosperar porque la realidad de la materia prima, entre comillas, materia prima que nos viene de las escuelas, es que no hay escuelas, es que no tenemos formación profesional. Y hombre, hacer un tren no es muy complicado, pero algo hay que saber. Hay que saber interpretar un plano, hay que saber soldar, hay que saber mecanizar unas piezas, hay que saber ciertas cosas que, claro, que no puedes venir directamente de servir hamburguesas y querer hacer trenes. Hay una fase intermedia que es la que, cuando se cubre, la realidad industrial puede tener. Eso es lo que os voy a tratar de explicar un poco desde mi experiencia y, sobre todo, qué veo yo o qué vemos desde una empresa de la actividad, qué pedimos a la formación profesional. Que tengo que reconocer que con esos vídeos que nos ha presentado Jorge me voy un poco más tranquilo. Ahora hay que hacerlo. Eso, efectivamente, si vais por ese camino, si hacéis eso, evidentemente vais en la línea de lo que estamos demandando las empresas. Un poco de esto, no sé si va. Pues esto, o yo lo hago mal o no va. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un poquito de publicidad, ya que, bueno, no creo que voy a vender trenes ni autobuses hoy aquí, pero aprovechando un poco, aprovecho para meter una cuña publicitaria. Nosotros somos una empresa que se dedica al material rodante ferroviario, los trenes, que recientemente hemos entrado en el mundo del autobús urbano, y que además hemos dado pasos más en todo lo que es el entorno ferroviario, los sistemas ferroviarios más avanzados de señalización ferroviaria, proyectos integrales, etc. Nuestros números están ahí, llevamos más de 100 años, nuestro origen se remonta a finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, 1860 y tantos, fábrica La Maquinista guipuzcoana, fábrica de vagones de Beasain, antes de aparecer CAF en el año 17, en 1917, por tanto, más de 100 años. Somos 13.000 personas en el grupo, estamos en más de 50 países. Hemos desarrollado, pues, más de 200 proyectos ferroviarios en los 5 continentes.
Hay 20.000 autobuses nuevos ya entregados y nuestra cifra de negocio este año andará por los 3.000 millones de euros. Y, evidentemente, toda esta experiencia, hay algunos aspectos que han sido claves para nosotros. Es el desarrollo tecnológico, el estar, de alguna manera, la internacionalización y el desarrollo tecnológico, yo diría que han sido los dos vectores sobre los que nos hemos movido. Y que, efectivamente, y siempre buscando pues, algo que es absolutamente necesario a cualquier empresa, que es la competitividad, ¿no? Necesitamos, evidentemente, pues competimos con empresas que son mucho más grandes, a pesar de todos estos números que nos parezca, 13.000, pues nuestro competidor tiene 80.000. Y entonces tenemos que estar en esa batalla y, por tanto, ahí es donde nosotros queremos estar. Sí es verdad que pues no estamos mal posicionados. No estamos mal posicionados porque, evidentemente, creo que si hay un consenso en estos momentos en las sociedades occidentales es que todo el impulso a la descarbonización y toda la lucha contra el medio ambiente, contra los problemas que nos ocasiona la contaminación, es un vector absolutamente clave. En el Plan de Reconstrucción Europeo, en el European Green Deal, en todos está esta faceta y en concretamente lo que a nosotros nos afecta, la movilidad es uno de los grandes causantes de todos estos problemas de contaminación. Por tanto, sí es verdad que tenemos la suerte de estar en unos entornos en los cuales, evidentemente, el futuro nos habla, o todos los expertos, que vamos a seguir creciendo. Por daros algún dato, en el tema, pues el material rodante ferroviario va a seguir creciendo a un ritmo de, bueno, pues un 2 y pico% todos los años de forma acumulativa, pero si vamos a los autobuses, claro, el 45% de los nuevos autobuses urbanos deben ser limpios en el 2025 y más del 65% en el 2030. Y ya la Unión Europea, cuando habla de limpios, no vale el híbrido, está hablando de 100% eléctrico o autobús de hidrógeno. No contaminantes, cero contaminantes. Aquí hay todo un mundo que se nos abre a todos y además que en el caso en concreto en España con la implantación de las zonas de bajas emisiones, que yo animo también a zonas de cero emisiones, porque es la forma de ir convenciendo a la gente. Yo siempre digo, un alcalde de una ciudad en este momento que tome medidas drásticas apostando por un transporte público no contaminante, ya ha terminado las discusiones políticas porque la gente ya no puede decir, no, yo quiero ir con mi coche. Bueno, pues como tú contaminas, paga lo que yo te digo que tienes que pagar. Creo que ahí hay todo un campo. Por tanto, estamos en un campo. Si ya, bueno, fuera de aspectos de hablar de CAF, que no he venido a hablar de CAF, sino de formación profesional y de la relación de CAF con la formación profesional, aquí hay varios datos que son muy importantes y que no se conocen. En 1917, cuando aparece las siglas de CAF, ya CAF tenía una necesidad de buscar gente preparada para poder hacer lo que estaba fabricando en aquellos. No sé por qué esto se va, ¿no? Ah, no, se va aquí, ahí no. Y había lo que teníamos, una escuela de aprendices. Esto que ahora parece que alguien, la gente dice, no, es que las escuelas de aprendices. En el año 1917 ya lo teníamos. Y aquello desembocó en nuestra propia escuela profesional. Claro, en aquel momento, una empresa del tamaño de CAF, pues tenía su economato, sus viviendas, su iglesia, su escuela y su escuela de formación profesional. Y ahí teníamos, en el año 60, y en pleno franquismo, fuimos reconocidos como una escuela que daba pues unos títulos, no sé exactamente qué título, pero algún título. Y en el año 63 es cuando surge, a nivel comarcal en el Goierri, por la agrupación de las empresas, surge la Escuela de Formación del Goierri. Y CAF aporta toda su escuela y la escuela ya queda asumida por la Escuela del Goierri, fuera, por tanto, de la representación. Por eso os decía antes que nuestro corazón está con la Escuela del Goierri y que ya lleva pues, más de 50 años y de alguna manera con una colaboración, yo diría que... Aquí tenéis en la siguiente foto...
Esto es para comparar con los vídeos de futuro. Esto era la realidad de la formación profesional. Ya veis, el profe con chapela, perfectamente cumpliendo todas las normas de seguridad laboral, y los jóvenes aquí en aprendizaje. Estas eran las escuelas de formación profesional. Y en aquel momento, pues las profesiones eran pues ajustador, tornero, fresador, calderero, etcétera, etcétera. Claro, si vamos a los datos en concreto, de las 13.000 personas que están en nuestra organización, 8.840 tienen estudios de formación profesional. Y si nos ceñimos al caso concreto de Euskadi, 3.040. Evidentemente, la mayoría del Goierri, pero hay también de la zona de Irún y de otras zonas. 3.040 personas, que más o menos, son dos por cada ingeniero, porque hay unos 1.400 ingenieros en la casa, en Euskadi, dos de formación profesional. Y las tareas fundantes son mecánico, eléctrico, diseño y administración. Cuidado, las tres primeras. Administración, muy poco. Las tres primeras. Y aquí sí reconozco un terrible gap que tenemos, que aparecía ayer en algún periódico local. El papel de la mujer aquí es ridículo en términos de porcentaje. Estamos hablando de 10-15%. A pesar de que en algún momento la escuela, los sindicatos y nosotros hemos hecho campañas públicas para invitar a las chicas a que se apunten. Porque tienen una salida profesional, y hablo claro, con unos niveles salariales y de condiciones, etcétera, muchísimo mejor que lo que tienen en otros sectores. Y ahí lo dejo. Y no conseguimos convencerlos. Creo que dejo como elemento de reflexión, porque es que hay falta, en este momento falta gente, y que solamente un 15% de las mujeres, más o menos, se apunten a profesiones de futuro, es un terrible gap que creo que hay que buscar. Las profesiones en las que estamos son las que aparecen en ese lado de la pantalla. Ahora, para nosotros, la formación profesional no es solamente que nos provean de jóvenes que vienen a incorporarse en el tal. Queremos una relación, y la tenemos, en el caso del Goierri y en el caso en otros, que lo tenemos en esa primera parte, que es evidentemente la primera que tiene que haber, pero hay iniciativas de formación continua que tenemos y queremos contar con las escuelas. ¿Qué es que queremos contar? Que participen, que nuestros planes de formación sean compartidos y conocidos por las escuelas. Queremos programas de recualificación. Claro, es verdad que la parte de fabricación cada vez tiene menos peso en el total, la parte de diseño tiene más. Estamos recualificando gente que ha empezado en el taller y que luego, evidentemente, pasan a formación de diseño. Contamos con las escuelas para hacer eso. Y contamos ya a formación específica, que evidentemente hay que formar a gente pues en estas cosas que ponen aquí, pues de zonas de calidad, de ensayos, de no destructivos, de partículas magnéticas, de metrología, de cosas de esas que efectivamente queremos contar. No queremos tener nosotros, nuestra gente no se puede dedicar a estar formando la gente. ¿Qué nos ha pasado con nuestro proceso de internacionalización y la formación profesional? Allá donde no había un entorno de formación profesional, las fábricas no arraigan. Y puedo poner ejemplos concretos, que no quiero ser más preciso. Es evidente que en otros sitios hemos tenido que acercarnos y plantearnos con autoridades, con gobiernos, con ayuntamientos, con sindicatos, buscar fórmulas para compensar realidades que a nosotros nos parece que existen, que es lo normal, pero que no es tan normal. Y hay algunos, como digo, en países que son importantes. Bueno, también esta internacionalización ha servido que los principios, las aperturas, hayan podido viajar fuera. Jóvenes de formación profesional que nunca plantearon en su ambiente, pues que van a estar pues unos años manteniendo trenes en los desiertos de Arabia o en los fiordos noruegos, ¿no? Y están unos años y evidentemente eso les anima
aprender inglés, a aprender idiomas, a, digamos, a vivir fuera de un entorno. Bien. En la siguiente transparencia, yo esto lo he cogido, creo, con permiso del Ministerio, de algún documento que estáis preparando en el Ministerio, que no voy a entrar, es un poco una reflexión de esas necesidades que, como lo veis, pero que no es mi trabajo, pero que demuestra que efectivamente es un tema que hay que mirarlo y hay que, evidentemente, hacerlo. Porque si es verdad, y las cosas son verdad, en Euskadi, pues bien, la formación profesional tiene un nivel, tiene que estar mejor, eso es evidente, lo ha dicho Jorge Arévalo, pero sí es verdad que desde el año 80, cuando se constituye el Gobierno vasco, hay una idea muy clara que ha sido tal. La política industrial importa, y la política industrial importa, e importa la universidad, importa la formación profesional, importan los centros tecnológicos. Es un conjunto. O sea, la formación profesional, si no hay política industrial, si no apostamos por otras cosas, pues bueno, pues tiene menos importancia. Me voy cargando aquí poco a poco todo. Y ahora ya no sé lo que estoy haciendo. Me falta alguien de formación profesional. Bueno, ¿y el futuro? Pues yo creo que lo ha explicado muy bien los vídeos que nos ha planteado Jorge. Pero nosotros, evidentemente, como compañía y como todas las compañías, estamos en un proceso irreversible de transición sostenible, de conectividad y de transformación digital. Ya nuestras fábricas son, como dice tal, con su tarjetita, el que entra, los almacenes, la es esto, la realidad virtual en los montajes, es decir, ya lo estamos viendo. Es decir, ya efectivamente, por ejemplo, un caso concreto, para que veáis que eso que ha presentado no es ninguna realidad. La pandemia nos ha servido para aprender cosas que ni imaginábamos que íbamos a hacer. Nosotros hemos validado el diseño de trenes completos para Nueva Zelanda sin que viaje nadie a Nueva Zelanda ni venga nadie de Nueva Zelanda aquí, aprovechando todas estas tecnologías. Es más, hemos conseguido entregar trenes al Reino Unido cuando antes te venían un montón de inspectores que estaban allí mirando. No, míreme usted esto, hágame tal prueba, hágame tal. Se puede validar diseño y se puede entregar trenes de una complejidad enorme sin presencia física. Por tanto, todo lo que avancéis en las escuelas, en que nuestros jóvenes que vengan tal estén familiarizados con ese tipo, tiene, en mi opinión, todo el sentido del mundo. Y un poco para terminar, porque efectivamente estos son los retos que nosotros como compañía, y muchas compañías lo tienen, reducir el lead time, mejorar la eficiencia, estandarizar los métodos, y para eso necesitamos, nuestras palancas son expertos y gente en automatización, en robótica colaborativa, en factoría digital, en realidad virtual, en logística avanzada y en todo lo que es lean manufacturing. Todas estas cosas, si vais por ahí en las escuelas profesionales, estáis, yo creo, en la línea de lo que está demandando la industria. Para terminar, algo que esto, estamos trabajando junto con 32 organizaciones relevantes en el mundo ferroviario, con el apoyo de la Unión Europea, del grupo de Erasmus, en un programa que se llama Staffer, que es tratar de identificar cuáles son las carencias a nivel formativo que tiene el sector, tanto en el área de ingeniería como en el área de formación profesional. Nosotros estamos ahí metidos para ver qué estrategias. Y, por tanto, hombre, a Goierri le daremos un poquito antes, pero para todos los demás, todos los resultados de lo que salga aquí los queremos compartir con vosotros, porque es evidente una cosa, y esto es verdad. En la reunión que tenemos los presidentes de compañías en lo que se llama UNIFE, que es la Agrupación Europea de Fabricantes de Material Ferroviario, en el que hay nombres muy, muy sonoros, una de las grandes preocupaciones es la lucha por el talento. Ser capaces de atraer, porque para muchos jóvenes en Europa todavía el tren es una cosa del siglo XIX.
no tiene el suficiente atractivo con otras cosas. Y tenemos que luchar por conseguir los mejores profesionales que vengan a trabajar con nosotros. Pero para eso también tenemos que identificar, y lo estamos identificando, que hay una serie de habilidades que necesitamos, unos conocimientos que necesitamos y un gap con lo que hay en estos momentos en la formación profesional. Esto es lo que pues, queremos compartir con vosotros y esto es esa dinámica que no tiene fin de relación de empresa con sus centros de formación profesional, con los centros tecnológicos, con la universidad, formando ecosistemas en el que la industria tiene que tener un papel relevante. Porque además, la pandemia lo que nos ha llevado es a darnos cuenta que la gente en el por ahí, oye, y lo digo porque ha salido en los periódicos, Macron estuvo en nuestra fábrica de Francia diciendo que no puede ser que no tengamos mascarillas, que no tengamos chips, que no tengamos tal, que se paren los países porque no tenemos, hemos abandonado, una, que hay que volver otra vez al proceso de industrialización. Y yo estoy de acuerdo, no con Macron en eso concreto, porque podían haber hecho otras cosas, pero está pasando lo mismo en Reino Unido. El Brexit está dando otras oportunidades de industrialización, porque han ido demasiado lejos en una línea. Y evidentemente, y yo creo, y mira, ahí soy optimista, porque frente a la presión de los chinos, me da la impresión que desde luego los Estados Unidos se han puesto a trabajar y parece también que en Europa, con todas sus dificultades, porque si no, pues terminaremos trayendo todo de China y evidentemente nos pararán, pues un día serán las vacunas, otro día serán los chips y al tercero será que no hay aluminio y al cuarto no habrá no sé qué. Y entonces no tendremos absolutamente nada. Hay que pelear contra todo eso, hay que seguir apostando por la industria y desde luego la formación profesional es absolutamente clave. 8.800 personas de 13.000 como para no tomarse el tema con seriedad. Muchas gracias.